Hola pajareros, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a visitar el monográfico que organiza la asociación de ACEP, ¿vale? Es un monográfico especial para periquito inglés y periquito australiano, ¿vale? Aquí vamos a ver muchas variedades de periquito australiano, periquitos ingleses de mucha calidad, ¿vale? Estamos en Chilches, en Castellón, la comunidad valenciana. Y nada, vamos a ir para adentro y a ver lo que nos enseñan. ¡Allá vamos! Bueno, aquí vamos a ver unos clásicos. Súper guapos. Muy finitos, la verdad. Están muy, muy bien. Estos clásicos me han gustado mucho, ¿eh? Os voy a enseñar lo que más me ha gustado del concurso, ahora os lo diré. Pero son unos clásicos bastante buenos, ¿eh? Luego os iré enseñando un poquito las variedades, ¿vale? Y veréis los que han conseguido los premios, que están en la otra parte. Luego os enseñaré lo de las mutaciones raras, que hay cara negras, alas negras. Hay hasta un Doomfallow que han traído, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar los que más me gustan a mí de estos clásicos. Para mí, los mejores... Aunque no ha conseguido premio, ¿vale? No sé por qué. A mí, este ha conseguido premio, está bastante bien. A ver si sube al palete y lo podemos ver. Y este me encanta, esta hembra me encanta. No sé por qué no ha conseguido premio, será por los spots que le han penalizado un poco. Pero a mí me gusta bastante. Aquí están unos opalinos. Aquí ya hemos pasado opalino. Aquí está una canela que ha obtenido el segundo premio, muy bonito también. Y por aquí... los últimos clásicos, ¿vale? Pues nada, os voy a hacer una panorámica de todos los clásicos. Todos estos han participado de clásicos y ahora vamos a pasar a otro stand, ¿vale? Hasta ahora. Aquí ya tenemos Texas, ¿vale? Estos son Texas. Texas en rostral. Texas en línea azul. Este es uno mío, que ha obtenido 85, porque le faltan los spots. Este por aquí. Este descalificado porque le falta la cola. Este por aquí en rostral. Texas a gogo. Aquí se ha colado Aviario Jareño en mi vídeo. ¿No viste tu coche, cabronazo? Está ahí al fondo. Uno. Tío, aquí, metido. Bueno, y una panorámica ahí de los Texas. Bueno, y continuamos aquí por esta parte de los desmelanizados. Aquí, este está muy guapo. Este, a ver si sube. Este está muy, muy guapo. Por aquí unos alas claras. Ahí. Unos diluiditos, aquí uno rostral, vamos a ver por aquí, este está muy chulo, de color, pero este me encanta, ¡guau! Guapísimo, y luego vamos por aquí, un gris. Gris verde. Un gris. Vamos a cambiar de zona. Vamos a irnos aquí a los flavos. Bueno, aquí hay algunos Texas más en rostral. Vale, y ya nos vamos a ir a la parte de los flavos y de Equins. Por aquí tenemos estos. ¡Uy!
estos están ya muy guapos, muy bien marcados. Aquí el segundo premio está muy finito, muy marcadete. Aquí tenemos a una Leswin, muy chula. Otro Leswin por aquí. Aquí tenemos un vagabundo que se con la negra vacuna. Por favor, respeto a los suscriptores. Vamos siguiendo con la línea Leswin. Leswin línea azul. Aquí están los moñas y agaromos. Mira, por aquí tenemos un agaromo. Ahora vamos a ver calidad de la buena. Mirar un moña de un fallow. Esto no lo veréis mucho por ahí. Moña de un fallow. Aquí un agaromo bastante guapo. Aquí más agaromos en distintas variedades de color, como podéis ver. Este está también muy chulo. Y ahora vamos a pasar a los alas negras. Aquí una alas negras en línea azul. Aquí una alas negras opalino tupé. Una alas negras en canela, que es poco visto por ahí. Está muy guapo. Y terminamos con las alas negras aquí. Aquí vamos a ver al resto de mutaciones. Aquí tenemos un cara negra en Esli. Súper guapo. ¿Lo veis? Aquí un Esli. Aquí otra Esli. Aquí uno de Gilaver, súper chulo. Aquí tenemos un cara negra en Doom Fallow. Aquí una entracita. A ver. Seguimos con los Eslis por aquí. Muy bien. El Doom Fallow. Un Doom Fallow más por aquí abajo. Miradle el ojo rojo. El cuerpo intenso. Aquí tenemos otro Doom Fallow. Aquí un opalino. Y aquí por parejas de cara negra. Esto es Mel de Romero. Y esta pareja que está, pero guapa no. Espectacular. Mira, una pareja de alas de encaje. Muy guapa. Y aquí una pareja de clásicos en línea azul. Vamos a la zona de ingleses. Por aquí. Esto por parejas. Uah, menudo grises. Menudo grises. Menudos nanos de grises que hay aquí. Estos que están escondidos, ya sé, hay unos perlados en línea verde. Menudos ingleses. Menudos ingleses jareñitos con los perlados. Venía esto, sí, sí. No caben ni en la jaula, los cabrones. Que no caben ni en la jaula. Aquí tenemos a este que está ya hasta las pelotas. Este está súper guapo, tío. Este pío. Pío, que yo no sigo. Menudo trastate. Me cago en Dios. Vaya bicho. Y aquí los Texas. Ingleses. Este del tío Soto. Segundo premio. Seguimos por aquí con los diluidos.
Eso está más nervioso. Vamos a hacer una ronda así rápida. Este Leywin está, pero guapo, guapo, tío. El tío detalles, ¿eh? Este está un poco triste. Ah, no, que está jalándose el panizo del tío. Tíos. Otro perlado por aquí. Aquí seguimos con la variedad de los perlados ingleses. Por aquí. Esta hembra está muy loca. Está muy muy guapo. Ha quedado el tercero, pero a mí me mola mucho. Otro perlado por aquí. Este gris. A ver si lo podemos captar bien. Mira qué cabeza tiene el amigo. Aquí, súper guapo. Mucha calidad en ingleses. Y ahora os voy a enseñar los que han quedado los mejores del concurso y vais a flipar. Y aquí hay variedad de inglés. Buah, este está muy guapo, tío. Un color súper bonito. Última batería de ingleses en línea verde, en varias oscuridades. Espérate, porque ahí no puedo pasar. Vale. Muy buenos pájaros en este concurso, ¿eh? Ahora en línea azul, clásicos. Este está muy guapo en violeta. A ver si sube y lo podemos ver bien. Sube, amigo. Muy guapo en violeta. Súper bien los spots. Súper bien. Mira, un pájaro que se ha quedado con la pata enganchada. Ya está liberado. Súper guapos, tío. Súper guapos. Mira este. Mira este que he dicho. Espectacular. Espero que esté gustando porque a mí me está encantando. A ver quién ganó. Y de aquí ya pasamos a los galardonados. Pasamos por aquí. Vamos a ir viéndolos. Estos son los primeros puestos, ¿vale? Clásico rostral. Clásico línea azul, vale, vamos para abajo, diluido, vamos a ver un diluido, ahí lo tenemos, aquí una flavo, bueno, un flavo, perdón, aquí una Leswin, vamos para abajo, pareja de cara negra.
Aquí una Esli. Sube, por favor. Aquí un cara negra en línea azul. Aquí un Texas Rostral, línea azul también. Que no se están quietos, tío. Aquí una de las negras en Rostral, línea azul. Súper guapo. Mira qué bonito. Una Garomo. Aquí una Garomo. Vamos con los píos. Pío recesivo. Aquí un pío dominante. Subimos aquí a un clásico violeta. Mejor que concurso. Un Dunfalo. Buah, qué spots más pequeños, tío. Toca la negra. Mira. Sube, amigo. Sube. Copalino, mirad qué copalino más limpio, ahora se sube. Esto debería ser un opalino. Esto debería ser un buen opalino. Mirad qué guapo. Y el último, el perlado. Bueno, vamos a pasar a los ingleses. Estos son los premiados ingleses, ¿vale? El mejor del concurso. Mejor sexo opuesto. Buen gris. Sube, amigo. No quiere subir. Es que sí. Mira, mejores parejas. Oro en parejas. Este pájaro está muy guapo, tío. Un moña. Guau, wow, qué moña más guapa, tío. Mirad qué moña más guapa que tiene. Perfecta. Perfecto circular. Y bueno, estamos ya llegando al fin. Vamos con los últimos. Aquí un perlado. Súper chulo. Pero parece que no está quieto el tío. Y mirad este color. Mirad qué color violeta. Súper guapo. Aquí otro de los premiados, con grandes premios. Y aquí nos despedimos de la conexión con Jareño. Yo soy el Best in Show, ¿eh? Espero que os haya gustado. Nos vemos en siguientes vídeos y ¡hasta luego!